finalmente, las defunciones que nosotros tenemos notificadas en nuestro sistema de vigilancia en el estado son 36, de los cuales el 80% se les ha identificado una comorbilidad, 69.4% corresponde a personas de género masculino, 25 hombres, y el 30% han sido mujeres. Y además, pues en los grupos de edad, los más afectados pues son los mayores de 66 años y de ahí pues obviamente arriba de 60 años también se presenta un incremento en el riesgo. También hemos tenido personas jóvenes de 26 a 30 años, ya tenemos uno, de 40 a 45. Todos esos grupos de edad han estado afectados por o a consecuencia del golpe de calor. Esto es por día. El día donde se reportaron más defunciones fue el día 20 de junio con 11, pero pues también desafortunadamente han continuado estas defunciones. Algunos llegan, se investiga el caso y ya cuando se reporta la defunción, pues es cuando se hizo toda la evaluación a través de los diferentes comités médicos de los hospitales. Pues estábamos escuchando a la Secretaría de Salud a nivel estatal, la doctora Alma Rosa Marroquín. Pues nos dio datos importantes, 245 casos de deshidratación que iniciaron desde el 14 de junio, 406 casos que fueron a dar a los hospitales con síntomas de golpe de calor, pero pues la cifra que ella da de personas muertas sobre esta situación fueron, Eric, un total de 36 defunciones, licenciada, relacionadas con temas de golpes de calor, y el pico más alto se reportó el día 20 de junio con un total de 11 defunciones. Habrá que esperar en unos minutos más qué razón se da del servicio médico forense, licenciada. Efectivamente, ¿verdad, Luis Carlos? Porque las imágenes que veíamos del dron de multimedios ahí en el departamento... En el servicio médico forense, CEMEFO. CEMEFO, bien, así muy conocido en el hospital universitario, Luke, sí. Pues veíamos muchos cuerpos. En un momento van a empezar las preguntas hacia la funcionaria estatal de los medios de comunicación y bueno, pues vamos a estar al pendiente de las respuestas que dé la doctora. Exactamente, las imágenes que vimos desde el dron de los cuerpos que eran ingresados a un... cuarto frío, sí, móvil, sí, no, sí, coinciden con, no, el coincide, número que estamos viendo de 36 fallecimientos. De hecho, se hizo ese movimiento porque no se daban abasto con el espacio para las defunciones en el...